Únete a la familia Kids Hut. Kia, ¿qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto, pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas, no para herir a alguien. Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto y un cocodrilo que pensó que era astuto, pero realmente era un gran tonto. El mono astuto. Una vez, a la orilla de un río, vivía un mono en un árbol. El lugar era un paraíso para él, porque con solo saltar sobre una piedra podía llegar a una pequeña isla en la mitad del río, que estaba repleta de dulces y deliciosas frutas. En las cercanías de la isla vivía una pareja de cocodrilos. Y cada día soñaban con atrapar al mono cuando saltaba adentro y afuera de la isla. Pero el mono era tan astuto que la pareja de cocodrilos nunca fue capaz de atraparlo. Un día, la esposa cocodrilo dijo: querido esposo, tengo un plan para atrapar a ese mono. Ah, ninguno de nuestros trucos ha funcionado con este mono astuto. ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo le susurró algo al oído y el cocodrilo rió de satisfacción. Al día siguiente, cuando el mono estaba ocupado devorando las frutas de la isla, el cocodrilo fue en silencio y se echó sobre la piedra. Cuando el mono terminó de comer y estaba a punto de saltar a la piedra, de pronto se dio cuenta que la piedra lucía más grande que de costumbre. Entendió que era el cocodrilo esperando por él y le gritó: ¿Es usted, señor cocodrilo? No soy yo. Y el mono se preguntó cuán tonto podía ser el cocodrilo. Así que lo pensó por un segundo y le gritó: ¡Oh! Sin duda me atraparás esta vez. Te haré el trabajo mucho más fácil. Solo abre tu boca y yo mismo brincaré dentro de ella. El tonto cocodrilo abrió su gran boca y con los ojos cerrados esperó que el mono saltara. El mono astuto, que vio al cocodrilo con los ojos cerrados, saltó sobre la cabeza del cocodrilo y cruzó el río. ¡Tampoco pudieron engañarme esta vez! Al pensar de modo claro y astuto, el mono pudo evadir la trampa del tonto cocodrilo. El cocodrilo era de verdad un tonto que fue engañado por el mono astuto. Sí, Tofu. Y la moraleja es que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa, como el mono astuto, y no como ese tonto cocodrilo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. ¡Suscríbete aquí!